los pacientes que se van a beneficiar de esta técnica son aquellos pacientes que tienen un problema, como decíamos, en el endotelio de la córnea, que es una capa muy finita, que se encuentra la capa más profunda de la córnea, y por desgracia pues no es infrecuente tener problemas en esa capa de la córnea. Se estima en un 4% de la población los pacientes, o sea, las personas que tienen defectos en esa capa de la córnea y que son subsidiarios de tener algún problema en el futuro. Es cierto que no todos estos pacientes van a requerir un tratamiento quirúrgico, pero podríamos decir que de ese 4%, pues en Canarias sería en torno a 80.000 personas que podrían tener defectos en esa capa y que pues bastantes de ellos podrían necesitar posterior el realizar un tratamiento quirúrgico. Estos son defectos en esa capa de las células que podemos tener desde edades tempranas, pero la sintomatología no suele ser evidente hasta por lo menos los 40, 50 años. La sintomatología que se produce cuando tenemos problemas relacionados con esto es una pérdida de visión, una visión como con neblina. Y lo más específico de este tipo de enfermedades es que esa neblina inicialmente en fases precoces sea matutina, es decir, nos despertamos con sensación de que no estamos viendo de manera correcta y a medida que pasan las horas, ya pues pasa el desayuno, pasa la media mañana, llega la hora de comer, recuperamos la visión. A medida que la enfermedad avanza, la neblina se mantiene durante 24 horas, pero inicialmente es bastante específico que los problemas visuales sean por la mañana.